bienvenidos una vez más a mi canal. Muy bonita, y hoy venimos a conocer San Juan del Río, que nos queda a tan solo una hora de la ciudad, o a tan solo 90 minutos de la ciudad de Durango, y venimos a conocerlo. Este es una de las cabeceras municipales de nuestro estado de Durango. Estamos aquí para conocer la Coyotada, que es donde vivió Francisco Villa. En el camino ya no les grabé sobre la carretera, venía muy a gusto disfrutando la vista y venía tomándome mi cafecito y ya en la plática con mi hija y mi esposo, pero nos encontramos ya aquí en una de las plazas. Son dos plazas las que tiene San Juan del Río. Miren, aquí me encuentro en la primera plaza de San Juan del Río, entrando para acá. Se puede ver, miren, ahí hay un cruce justo en el puente para cruzar el río de aquí de San Juan del Río. Ese río propiamente tiene una historia. Cuando yo estaba chica venía y me comentaba la abuelita que era un río muy agresivo. Bueno, esa historia me contaba mi abuelita y decía que si tú traías una prenda roja, pues era como si te llamara el río y te arrastraba corriente abajo. Yo era muy chica, lo creía y así como que tenía miedo y decía, jamás llevaría una prenda roja. Y justo ahora traigo una camisa a cuadros rojos. Pero bueno, esa era una historia muy bonita y cuando estás chiquita estás de acuerdo que todo lo que te cuentan tus papás, pues te lo crees. Miren, también entré aquí y miren, vean lo que tengo, una gordita de horno. Están deliciosas, estas gorditas son recién hechas. Y aquí es una comida típica de San Juan del Río. Si nos visitas, no puedes perder la oportunidad de venir a probarlas. Si visitas la Coyotada, entrar a San Juan del Río y probarlas. Están deliciosas. Yo la tengo de rajas. Está deliciosa. Tienen de rajas, de frijolitos. Una empanada de aquí también deliciosa de camote morado. Muy, muy rica. Deliciosa. Muy rica. Me encuentro ahora en el mirador de aquí de San Juan del Río.
La verdad es sorprendente que este municipio tenga un mirador. Ya he venido yo aquí, no sabía que estaba, pero me comentaron y ahora estamos aquí conociendo. Miren nada más, y a mis espaldas está una iglesia. Gorditas que ahorita te mostré, deliciosas, exquisitas, recién horneadas. El sabor es único, ya que al ser de cocedor, le llaman aquí cocedor, pero el cocedor propiamente es como si fuera un horno en barro, es un horno en barro, y están cocinadas con leña. Y definitivamente es otro el sabor a cuando es un horno de gas, porque este es de leña, entonces la cocción es diferente, el sabor es diferente, el sazón. Muy, muy ricas y muy recomendadas las gorditas de horno de aquí de San Juan del Río. De espaldas está justo lo que son las casas donde él vivió. Vean. Ahora me encuentro en el museo que se construyó justo al lado de las casas donde él vivió. Vean esta pintura que está atrás de mí. Está realmente sorprendente y el museo está hhermoso. Recorrido de hoy, ya terminamos de ver el museo, de visitar la casa de Francisco Villa, y la verdad es una bonita experiencia porque nos encontramos con el lugar muy bien cuidado y lo tienen pues muy bonito. Yo conocía la casa de él donde nació,
pero no conocí el museo que ahora está. La verdad está muy bonito y ahí está exhibidas muchas pinturas, fotografías de él, y pues lo mantienen en muy buen estado y está la historia. Entonces se los recomiendo. Muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte a mi canal y darle like. Hasta la próxima.